El acceso a la luz y el calor solar es de suma importancia para el bienestar de los seres vivos. De él depende nuestra salud física y psicológica, ya que estimula la producción de serotonina y ayuda a diversas funciones metabólicas además del acceso a la luz del sol depende en el funcionamiento de equipos solares, térmicos y fotovoltaicos, condición elemental para lograr una transición energética local. el acceso solar es la continua disponibilidad de la luz del sol de forma directa con que cuenta una edificación, parcela o sector urbano, sin que sea sombreado por edificios, vegetación u otros obstáculos. Una amenaza para el acceso solar es el modelo de desarrollo inmobiliario denso en altura desmedida que prioriza la maximización de los beneficios económicos del suelo en detrimento del bienestar de las personas. Algunas de las consecuencias negativas de este modelo son la transformación del paisaje urbano, la destrucción del patrimonio arquitectónico, la disminución de la privacidad y la pérdida del acceso solar. A este fenómeno de edificación de altura desmesurada se le ha denominado verticalización y se le ha considerado como una forma de privatización del horizonte. En efecto, se ha documentado que parte del potencial energético solar en las ciudades deriva de la morfología urbana. Las situaciones negativas en la ciudad suelen afectar de manera desproporcionada a la población urbana más empobrecida. Pero en el contexto neoliberal, la precarización vertical también se está produciendo en zonas con gran crecimiento inmobiliario debido a la permisividad de las políticas urbanas. Estas precariedades en el ámbito urbano provocan un desigual acceso al sol, haciendo que parte de las edificaciones tengan escasa disponibilidad de espacios despejados y firmes donde llegue la luz solar. Esto puede limitar el óptimo funcionamiento de los equipos solares. Afectar el confort térmico y dificultar el uso de los rayos solares para otras aplicaciones que necesitan la luz del sol para trabajar. Hola a todos y todas, soy Ana Gabriela Rincón, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y el día de hoy estamos en Mirador Universitario. Vamos a platicar con estas dos extraordinarias mujeres especialistas en el tema sobre derecho al sol y transición energética justa en ciudades de México. Nos acompaña la maestra Gloria Pineda, quien es ingeniera industrial por la UNAM y maestra en tecnología ambiental por la Universidad de Huelva en España y la Escuela Nacional Superior de Potroa en Francia. Es jefa de seguimiento y control de proyectos de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética del Gobierno de la Ciudad de México. Y ella justamente está encargada de los proyectos fotovoltaicos del programa Ciudad Solar. También ha participado en el desarrollo de la política energética de la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Bienvenida Gloria, es un gusto que nos acompañes. Muchas gracias Ana, gracias por la invitación. También nos acompaña la maestra Itzel Julieta Fuentes Morales, quien es arquitecta y maestra en urbanismo por la UNAM. Fue directora de proyectos de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Iztapalapa en el periodo 2018-2021. Actualmente es consultora para el desarrollo de proyectos del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU Habitat México y participa en la coordinación de distintos procesos de consulta vecinal para grandes construcciones en la Ciudad de México. Bienvenida, Julieta. Gracias, Ana, por la presentación. También os invito a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecerán en pantalla a lo largo del programa. Y bueno, pues para comenzar esta conversación, Gloria, me gustaría que nos platicaras a qué se refiere la transición energética, de qué estamos hablando con transición energética. Bueno, el concepto como tal de transición energética eh, se refiere a la, tal cual la transición, o sea, el cambio ordenado. Del uso de las energías eh, convencionales o fósiles, eh, pues aquellas que usan eh, carbono, ¿no? Principalmente, eh, al paso a, una, a un cambio por energías limpias, ¿no? Energías limpias se pues, entiende un concepto muy grande, ¿no? Eh, y hay varios tipos de tecnología, ¿no? Que puede ser la producida por eh, desechos, incluso, que le llamamos biogás. Eh, la energía producida eh, por aceites eh, que le, se deriva en biodiesel la energía solar que se deriva en la, principalmente en la fotovoltaica y en la de calentamiento solar de agua en la energía generada por el, el agua eh, a una cierta altura que le llamamos las hidroeléctricas o eh, la energía eólica que pues es la que usa el viento entonces este es gracias. el cambio ordenado que también perdón Incluye eh, todo el contexto, no solo de la parte tecnológica, sino también los cambios sociales y culturales eh, para que la sociedad pueda hacer un uso a su vez eficiente de, de la energía propiamente. Gracias, pues precisamente en el instituto tenemos varias investigadoras e investigadoras que estamos desarrollando esto de la transición energética. Y le agregamos justa, ¿no? Una transición energética justa, estaremos hablando no solamente de un cambio tecnológico o un cambio en las fuentes de energía, sino también de un cambio social hacia cuestiones más equitativas, ¿no? Porque hemos visto que hay todavía una brecha importante en los usos de la energía, eh, en un concepto que es la pobreza energética, en la que se encuentra todavía parte importante de la población en México, sobre todo en zonas rurales. Y también afecta sobre todo a las mujeres, incluso en zonas urbanas, ¿no? que es de lo que estamos hablando. Muchas personas no tienen todavía los recursos para, ya sea para pagar sus recibos de luz o incluso ni siquiera cuentan con, no están conectados a las redes eléctricas, como varias comunidades en las que he trabajado en el caso de Chiapas. Y utilizan también fogones de, de leña, que no es que esté mal. Sin embargo, pues como no hay una buena adaptación de estas tecnologías al interior de los hogares, las mujeres respiran esta contaminación intramuros y esto deriva en diferentes enfermedades dermatológicas, oculares, e incluso, sobre todo, a nivel pulmonar, ¿no? con, con esta cuestión del EPOC. Entonces, para nosotros es muy importante hablar de transición energética justa, que incluye tanto tecnología como un cambio de paradigma en el modelo energético a nivel nacional y mundial. Bien lo dices, Ana, y me gustaría complementar solo en la parte, eh, como bien comentas, eh, pues la democratización de la energía, porque también para hacer este proceso eh, se tienen que cuidar mucho, eh, digamos, a las comunidades de primera línea, eh, como pueden ser las poblaciones indígenas o algunos otros eh, asentamientos, por qué razón, pues, por la, el uso también de ciertos recursos, por ejemplo, en la producción ahora que está de moda lo de los autos eléctricos, de las baterías de litio, en la extracción de estos materiales, eh, pues también se tiene que cuidar mucho esta parte de, de no afectar a esas poblaciones de, de algún modo o de otro, ¿no? este, pues justo con la extracción de estos materiales. Entonces se tiene que cuidar mucho pues, esa parte de la democratización. Claro, ¿no? para ¿no? justamente con esta, este cambio tecnológico se profundicen desigualdades existentes. Y Julieta, claro. desde tu punto de vista, ¿por qué es importante hablar de transición energética justa en las ciudades? Sí, eh, bueno, es un tema que realmente es se ha colocado muy poco en las agendas urbanas de muchas ciudades. Eh, creo que es un. Eh, bueno, no creo. Es, eh, considero que justo eh, las ciudades actualmente se ven como la fuente de los problemas. El, el mundo el nivel de urbanización que ha alcanzado y que va a alcanzar pues vamos a ser urbanos todo, más del 50% ya viven en ciudades y va a crecer esa cantidad de población por un lado por otro lado eh, se tienen que ver las ciudades ya no solo como fuente de los problemas sino el lugar donde tenemos que encontrar las soluciones eh, y es ahí donde esta transición energética justa y creo que está muy bien colocar el término justo porque también es hablar sobre accesibilidad, ¿no? que sea accesible eh, para todos los habitantes ¿no? de estas ciudades y cómo no dejar a nadie atrás, ¿no? que todos puedan tener acceso a estas tecnologías eh, para que eh, las ciudades puedan ser esta fuente de solución a estos problemas. Y en relación a lo que estás comentando, ¿qué tiene que ver el cambio climático también con la transición energética justa? Bien. Eh, el cambio climático es una emergencia que actualmente estamos viviendo y también se ha visto que las ciudades es donde se producen muchos gases de efecto invernadero, ¿no? Tanto el, por la energía que ocupamos en las viviendas, para todas las actividades del día a día que realizamos, ya actualmente no hay ninguna actividad que no esté vinculada al consumo de energía. Y por otro lado, en la movilidad, ¿no? La movilidad en las ciudades también es una gran fuente de... Eh, generación de gases de efecto invernadero. Por la movilidad es un tema que, bueno, se tiene que solucionar con nuevos sistemas de movilidad, eh, movilidad activa, como fomentar el uso de la bicicleta y sistemas de transporte público masivos, aparte de otros sistemas, otros modelos de ciudades que nos permitan hacer las ciudades más caminables, independencia del automóvil. Pero por otro lado tenemos las viviendas, ¿no? Que más del 40% del de las ciudades, de los usos de, de las ciudades son vivienda. Es donde habitamos y es donde tenemos, se tiene esa gran oportunidad de colocar estas energías renovables, pues para disminuir, no mitigar esta eh, generación de gases de efecto invernadero. Claro, coincido contigo. Y por ejemplo, Gloria, ¿nos puedes hablar del de potencial energético en las ciudades y si se aportarían a mitigar estos gases de efecto invernadero? sí, bueno, entendiendo eh, primero como complementando a lo que comenta julieta, el cambio climático eh, va referido a eh, la afectación, digamos, ¿no? eh, del uso de agua, no el uso de energía. Eh, incluso el hacinamiento también de, de la población, en cierta forma, no. y entendiendo entonces el potencial que se podría tener eh, ejemplificándolo a la Ciudad de México, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo donde el año pasado bueno publicaron este estudio que eh, de acuerdo a los datos o las cifras se podía tener o hacer el cambio en un 48% del total de la energía que se consume en la Ciudad de México a energías limpias, ¿no? principalmente pues a través de la solar, no, sea solar fotovoltaica o solar eh, de calentamiento solar de agua, no que más adelante, bueno, hablaremos de algunas normativas eh, que existen en el país. Y pues bueno, de este 48%, eh, a su vez se desglosa que un 93% eh, del total de este 48 podría ser destinado a, a las viviendas que pudieran hacer uso de energía limpia y eh, aproximadamente pudiera ser un 32% para el sector industrial o o comercial, ¿no? Que le llamamos. Y pues eso a su vez pudiera generar eh, empleos, ¿no? Eh, tanto, bueno, eh, se busca que sea de forma equitativa, tanto para hombres como para mujeres, pero pudiera generar alrededor de 8.000 empleos eh, si, por ejemplo, se instalaran sistemas fotovoltaicos o hasta 30.000 empleos si se eh, instalaran calentadores solares de agua. Qué interesante. Entonces, aproximadamente la mitad sí. de la energía que se consume en las ciudades pudiera ser eh, a través de energías renovables, principalmente la solar. Sí, es correcto. Perfecto. Eh, nada más, me gustaría que nos comentaras cuál es la diferencia entre calentadores solares de agua y paneles fotovoltaicos. Sí, eh, bueno, el calentador solar de agua eh, se usa para sustituir la, el, la energía de gas LP convencional, es decir, para el uso del agua caliente, sea en una vivienda o en un negocio. Eh, no lo va a sustituir completamente porque siempre se tiene que tener esa fuente alterna por si el calentador tiene algún problema o por si hay alguna temporada donde no hay suficiente radiación solar. Entonces, bueno, se tiene como una eh, tecnología complementaria, ¿no? O sea, para una vivienda o para un negocio. Y pues eh, el uso o la forma de calentar esta agua, pues es a través de, eh, a su vez, dos tecnologías de calentadores solares, que puede ser a través de tubos eh, vacíos, donde es un tubo de vidrio. Eh, que absorbe la energía solar y por ese tubo eh, pasa el, el agua ¿no? potable. Y a su vez, eh, una vez pasándolo por estos tubos, se conduce a un termotanque, donde pues, se almacena durante un cierto tiempo a una cierta temperatura y se puede hacer uso de esa agua ¿no? eh, en cualquier momento. ¿no? Entonces, bueno, aproximadamente en cuanto a porcentaje en el que pudiera cubrir eh, o sustituir el, el gas LP o el gas convencional, pues es en un 60-70% ¿no? aproximadamente. Y eh, la te tecnología fotovoltaica eh, es para pro producir energía eléctrica eh, y en esta se puede sustituir prácticamente al 100% ¿no? de cualquier vivienda o cualquier negocio y eh, pues igual es a través de un panel que tiene una, una materia prima que es el silicio que es un silicio tratado y que puede absorber igual la radiación solar a su vez eh, pues conducirla ¿no? eh, esto ya es una parte más técnica o eléctrica mediante semiconductores esta energía va a un, una pues sí una tubería donde hay unos cables y se va pues directo a la red eléctrica de CFE entonces los paneles que son los que vemos planitos negros son para electricidad, o sea, para la luz en uh -huh. nuestra casa, para conectar nuestros uh -huh. electrodomésticos y los calentadores solares de agua, que son los que vemos en algunos eh, edificios habitacionales que tienen tubos, son uh -huh. para calentamiento de agua, sobre todo para baño. Uh -huh. Es uh -huh. correcto, digo, también en los calentadores de agua eh, hay otra tecnología que son calentadores de placa plana donde se puede confundir a lo mejor con el panel eh, fotovoltaico, ¿no? Pero bueno, más bien ahí la diferencia es que tiene una, digamos, lámina eh, absorbente de, de, de pues de diferentes materiales, ¿no? Pero pues sí se puede distinguir más bien por el termotanque, ¿no? Perfecto. Y si tenemos bueno, me surge una duda, porque si tenemos tanto potencial de aprovechamiento de energía solar en las ciudades, en todas las ciudades mexicanas, pero, por ejemplo, aquí también he incluido en la Ciudad de México, porque algunos datos que revisé pues, reportan muy, poco, muy pocas viviendas y negocios que tienen instalados paneles o calentadores. Por ejemplo, aquí tengo unos datos de la INEGI, la CENER y la CONUE, y nos, bueno, eh, aparece que solo el 6,2% de las viviendas cuentan con algún calentador solar de agua. Y únicamente, o sea, apenas el 0.2% tienen paneles fotovoltaicos. Eh, esto pues me parece muy impactante, ¿no? Porque no corresponde la disponibilidad del recurso solar con lo que lo aprovechamos. Y bueno, pues también investigando algunas de las causas de por qué no ha habido una instalación más amplia de estas tecnologías, me encontré que también eh, una de las causas es el, la falta de acceso solar. En, en las ciudades, ¿no? sobre todo en las grandes ciudades de México, en donde hay pues, dos problemas importantes, que es la verticalización y dos, el hacinamiento. ¿no? La verticalización es cuando eh, construyen edificios sumamente altos y inevitablemente hacen sombra a los edificios vecinos o incluso por, otras, por otros obstáculos como cables, vegetación, eh, pues también algunos espectaculares. Y a ese respecto me gustaría, Itzel, que, eh, Julieta Itzel, que nos platicaras eh, cuál es el problema de la verticalización en la Ciudad de México y también del hacinamiento en algunas otras alcaldías y por qué esto puede afectar el acceso solar. Sí, eh, primeramente retomando los datos que nos proporcionas, es interesante que ese es el promedio en la Ciudad de México, pero si lo revisamos a nivel al... Alcaldías existen grandes diferencias. Por ejemplo, Benito Juárez tiene menor porcentaje de calentadores solares, tienen 2.4% de las viviendas, mientras que Iztapalapa tiene 5.7% y Milpalta tiene hasta 13.4% de viviendas con calentadores solares. Y retomando tu pregunta, es que es, depende del contexto, ¿no? Eh, una metrópoli tan grande como la Ciudad de México. Pues está compuesta de diferentes mini ciudades. ¿no? El contexto de Benito Juárez es muy diferente al de Iztapalapa o Milpalta, que son Milpalta, la alcaldía más rural de la ciudad, Iztapalapa, una alcaldía periférica que se pobló principalmente por procesos de urbanización popular, eh, sin asesoría técnica, y Benito Juárez, que sí es, una ciudad, es la ciudad o la alcaldía con el mayor índice de desarrollo y que fue planificada y hasta la fecha pues se sigue con un modelo de urbanización pues planificada o controlada eh, el programa general de ordenamiento de desarrollo urbano de la ciudad de México contempla normas generales para regular las alturas de las edificaciones en función de regular las alturas y la separación entre eh, los entre el fondo de las construcciones y las colindancias eh, entre manzanas entre, ajá, entre, entre las, las cuadras entre los, lotes, o entre los lotes entre los mismos lotes o sea contempla que haya remetimientos sobre la vialidad y remetimientos entre los fondos de los lotes el fin que buscan estas normas es justo cuidar que como se ubiquen los edificios permitan eh, que, no, que no sé que estas, estas grandes alturas que pueden tener los edificios, pues no ocasionen estos, eh, o sea, que obstruyan el asoleamiento de las construcciones vecinas. Sin embargo, a pesar de que haya estas, no, esta relación normada sobre la altura máxima de la edificación con relación a la vialidad, pues muchas veces no se cumple porque. El contexto, pues son construcciones muy bajas y, y de pronto aparece un edificio muy alto y aunque cumpla con esta normatividad, pues le va a dar sombra en algún momento del día, ¿no? O por muchos momentos del día a todas las construcciones vecinas. Entonces, hay una intención buena, pero creo que no, no se no logra su, su cometido al final, ¿no? Ya en la realidad lo podemos apreciar en muchas zonas de estas alcaldías que se están densificando y por otro lado en alcaldías como Iztapalapa donde son procesos de urbanización popular que a pesar que el reglamento de construcciones en las normas técnicas nos, nos hablan sobre cuidar condiciones de habitabilidad dejar eh, cubos de iluminación para ventilación e iluminación eh, muchas de estas viviendas pues se construyen, se autoconstruyen ¿no? las, son las mismas personas que las van creciendo sin un criterio técnico que cuide, ¿no? Estas proporciones para lograr que todos los, para empezar, ¿no? Ya más allá de hablar de que podamos usar el sol para producir energía, sino para crear condiciones de habitabilidad dentro de una vivienda. Las colonias populares en la Ciudad de México se están densificando sin cuidar estos cubos de iluminación. Entonces desde ahí ya se está un poco me mermando el derecho al sol tan solo para la habitabilidad. Y por otro lado, estos niveles tan bajos, creo que tiene que ver con este tema de acceso, ¿no? Justo. Como las personas todavía, la gente pues común ve esas tecnologías pues un poco inaccesibles, ¿no? Costosas, que se requieren de técnicos especializados que las puedan instalar en sus viviendas, ¿no? Actualmente es como yo hago mi casa, yo si sí quiero amplio un cuarto, pongo mi ventana, pero un panel solar o un calentador solar, tengo que traer a alguien especializado que me va a costar más dinero y aparte, aunque ya son más accesibles porque los venden en el Home Depot, pero aún así. Y por otro lado, en, en la Alcaldía Milpalta, eh, ese porcentaje tan elevado que tienen de, de calentadores solares tiene que ver con que desde el 2010 se llevó a cabo un programa de mejoramiento de vivienda rural sustentable que incluía el apoyo tanto técnico como económico para que las viviendas pudieran acceder a este tipo de tecnologías. Entonces creo que es un modelo muy bueno que se podría empezar o debería retomarse sobre cómo este acompañamiento técnico, ¿no? Para que estas tecnologías pues se perciban más accesibles. Porque ya lo son pero no se perciben de esa forma, ¿no? Claro que sí, pues has mencionado dos cosas muy importantes, ¿no? El acompañamiento técnico y financiero para la instalación de estas tecnologías uh -huh. y pónganse muy atentos porque en breves minutos vamos a hacer alguna preguntita por Twitter y van a tener la posibilidad de recibir este apoyo de manera gratuita por parte del gobierno de la ciudad. Y la segunda eh, el segundo concepto que me interesa bastante es este del derecho al sol has mencionado también eh, diferentes ámbitos en los que se tiene que garantizar el acceso solar. uno para la cuestión técnica, es decir, para que podamos hacer, transformar la incidencia de la radiación solar en energía eléctrica o en calor solar. la otra es a nivel individual, tanto para nosotros como individuos, como también para los, la, las edificaciones en las que vivimos. y la tercera sería, pues la incidencia del sol también en áreas públicas, ¿no? en espacios públicos también, en, en zonas verdes de la ciudad. Entonces, este, este concepto me parece sumamente interesante y me gustaría que lo fuéramos desarrollando a lo largo de, lo, de los minutos que nos quedan. Eh, Gloria, ¿tú qué pudieras comentarnos sobre la accesibilidad en cuanto a la a economía y técnicamente eh, de estas tecnologías en ciudades? Sí, bueno, igual complementando lo que dice Julieta, eh, hay una desinformación, ¿no? A lo mejor de parte de la ciudadanía eh, de lo que se pudieran ahorrar, ¿no? Al instalar este tipo de tecnologías, ¿no? Tanto de calentamiento de agua para el gas o, o de energía eléctrica para fotovoltaico, ¿no? Eh, pero bueno, también si hablamos en cuanto a la normativa existente, ejemplo, en la Ciudad de México, a partir de febrero del 2019, se implementó la norma ambiental 008 eh, del Distrito Federal, que era en ese entonces, donde eh, se obliga a las nuevas construcciones, eh, puede ser vivienda, albercas o eh, la parte de las empresas incluso, a todos aquellos que usen. Eh, Gas o tengan que calentar agua, pues es como obligatoriedad de instalar un calentador solar. ¿no? Esta parte por ese, eh, ese tipo de tecnología, pues evidentemente se ha aumentado, ¿no? Como bien comenta Julieta, pues también es muy variable de, acu de acuerdo a la alcaldía, ¿no? Eh, simplemente porque eh, alcaldías como Izapalapa, Milpalta, Iztacalco incluso, pues hay un asentamiento eh, más bien de casas que de edificios, ¿no? O sea, las construcciones son, eh, digamos, eh, plantadas todavía horizontalmente y no verticalmente, ¿no? Como es el caso de las alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y pues las aledañas, ¿no? Eh, y en cuanto al acceso solar eh, tiene que ver también con esto, ¿no? Eh, a lo mejor la gente cree si habita, por ejemplo, en un espacio donde no tiene mucha iluminación y donde su departamento casa es frío, eh, igual puede tener esta creencia, ¿no? De pues para qué instalo un panel fotovoltaico, un calentador solar si sí, no me va a producir energía, ¿no? tiene una afectación de alguna manera, pero bueno, a nivel técnico también hay que considerar también por las pruebas que se han hecho, eh, porque hay programas donde se simula, eh, si quieres instalar un, un sistema fotovoltaico, no hay, hay simulaciones donde eh, se pueden ver las afectaciones generadas por sombra, ¿no? y eh, como en el caso el funcionamiento para los sistemas solares en general se basan en el promedio de radiación solar que se tiene por día que en México es de alrededor de 4.5 a 5 horas eh, pues son, es un espacio destinado en el día digamos las horas pico solar que le llaman que va de un horario eh, pues entre 11 y media a 12 del día hasta las dos y media, tres de la tarde, ¿no? Y en este horario, pues, eh, bueno, eh, se puede aprovechar, aunque se tenga una afectación por una sombra, eh, puede ser aprovechable, ¿no? Aún así, la energía, ¿no? Eh, ya después, pasado esta hora o incluso previamente en la mañana, pues la radiación es muy poca y de todas formas, eh, exista o no sombreo, pues el sistema no va a producir mucha energía, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor eh, a la gente le haría falta más guía y obviamente eh, un cierto apoyo de parte del gobierno, ¿no? Eh, ya hay programas que en la Ciudad de México se implementaron igual eh, a partir de 2019, eh, eh, programas de subsidio y de asesoría técnica y económica para las MIPIMES principalmente. Y pues sería bueno que este modelo se se expandía, digamos, al, al país, ¿no? que igual ya hay algunos estados que están implementando este, este programa. Y bueno, ambas han mencionado cuestiones de normatividad, tú en la parte solar, Gloria, y Julieta en la cuestión de la, de la verticalización ¿no? y de las construcciones. Eh, pero a mí me llamó la atención que el derecho al sol estaba estipulado en el Código de Edificación de Vivienda del 2010. Y en la nueva versión del 2017 quedó fuera, ya no, lo, no, no se encuentra, desapareció la que estaba enunciada sobre el derecho al sol junto con otras cuestiones de, de normatividad respecto a energías renovables. ¿Cuál es su opinión al, al respecto? Eh, uh -huh. o qué, ¿Cómo podríamos hacer para garantizar justamente el acceso a la luz y al calor solar en las grandes ciudades de este país? Bueno, eh, ahí sí tiene mucho que ver con quiénes son los que están encargados ¿no? de las modificaciones a la normatividad y cuál sea el interés, pues que estén, que bueno, el tema de interés en la agenda pública, ¿no? Que sea en el momento. Creo que simplemente hacer esa omisión pone en evidencia, pues que ahorita ese no es el tema de interés en nuestras agendas públicas, que si alguien retira esos términos somos muy pocos los que se dan cuenta, ¿no? De que se hacen omisos y que no se les da seguimiento o se fortalecen. Y eso nos tendría justo que creo que retomando, ajá, es cómo colocamos estos temas en la agenda pública. Esos son los desafíos que tenemos que enfrentarnos para que puedan pasar a una normatividad, ¿no? Y que esa normatividad se le dé seguimiento y se cumpla. Eh, ese desafío es muy importante porque no se encuentran ahorita estos temas dentro de las agendas urbanas, ¿no? Hay tantos problemas que atender en la ciudad que los temas que requieren tiempo eh, son los que se dejan para después, para después, porque hay que atender lo que es urgente y es ahora, ¿no? Eh, ese es un, para la planificación es el gran tema, ¿no? Cuando atendemos, por no atender, por atender lo de ahora, no atendemos lo que sabemos que requiere más tiempo, ¿no? Como una transición energética, que esa es una transición en el tiempo, que como ya explicó Gloria, pues tiene muchos aspectos. Eh, de lo que yo entiendo, bueno, hay una ley de aprovechamiento de energías renovables eh, y también para el financiamiento de la transición energética que se publicó en el diario oficial de la federación, fue esto por ahí del 2010. Eh, pero que lo mismo no tiene a lo mejor tanta importancia o tanta aplicación, ¿no? Lo que convendría pues es eh, aplicar normas a nivel estatales o federales, que también se han hecho guías al respecto, eh, y pues como la norma que ya existe para los calentadores solares eh, en la Ciudad de México que se pudiera aplicar a nivel país y pues también para las demás tecnologías, ¿no? Porque uh -huh. también... Eh, la parte de los sistemas fotovoltaicos es importante y si bien se han hecho algunos intentos de hacer ciertas normas para igual para eh, tener obligatoriedad en la instalación de los sistemas fotovoltaicos pues se ha quedado en proyecto porque es una conjunción, conjunción entre varias áreas ¿no? y varios entes gubernamentales privados ¿no? que justo toma tiempo y pues no se han logrado poner de acuerdo ¿no? entonces uh -huh. esa es como la pues la perspectiva, lo que se debe hacer. Del ¿no? reto. Bueno, pues nos quedamos con varias ideas en el tintero y regresamos en un momento después de la pausa. tomamos la conversación sobre derecho al sol y transición energética justa en ciudades y me gustaría retomar un poquito sobre el tema del derecho al sol. Nosotros estábamos investigando sobre esta cuál era la situación de acceso solar y derecho al sol en algunas ciudades grandes de México, sobre todo en la Ciudad de México, y el derecho al sol estaba pensado como un derecho a nivel de propietario el propietario de un inmueble, de una edificación, tenía derecho que eh, las edificaciones vecinas no le hicieran algún tipo de sombra siempre y cuando estuviera utilizando alguna tecnología solar. Eh, nuestro interés a partir desde el punto de vista social es sacar el sujeto de derecho a nivel propietario y cambiarlo a nivel ciudadano porque pues no todas las personas tenemos la propiedad del inmueble en el que habitamos en el que están nuestros negocios o nuestras actividades y además estaba pensando a nivel individual a nivel de, de digamos una edificación en concreto de forma aislada también con esta nueva visión sobre el derecho al sol queremos hacerlo a nivel colectivo y también retomar pues la importancia del derecho y el acceso solar a las a los espacios públicos como pudieran ser parques, eh, plazas, calles mismas, no porque este derecho al sol está pensado sobre todo pues para quienes están dentro de los inmuebles, pero no para los peatones, incluso para animales no humanos o vegetación es sumamente importante retomar este tema y para vincularlo con con la transición energética justa, Gloria, ¿qué tendríamos que hacer para justamente avanzar hacia ese nuevo escenario? Con energías renovables, con mayores escenarios de equidad y de pues esta accesibilidad al sol, y poner justamente este recurso pues, a nivel de otros recursos vitales, como el agua, la tierra, las semillas? Yo creo que de entrada, eh, pues tener bien en conciencia a todos los grupos de la sociedad, ¿no? porque muchas veces eh, las normas o, o los proyectos se arman, eh, pues digamos, en ciertas, eh, por así decirlo, sociedades, ¿no? Las cuales, pues no, eh, al final es como el tema, voy a abordar ahorita, de la pandemia, ¿no? Que, cuando se desarrolló en un lugar, pues nadie creía que se iba a expandir en el mundo y pues tuvo repercusión, ¿no? Al final para todos, ¿no? Lo mismo, pues, para cualquier proyecto que se hace a nivel país en México, ¿no? Creo que es importante que todas las, eh, eh, pues, todos los grupos, todas las eh, sociedades eh, se involucren. Eh, y que obviamente cada uno aporte sus necesidades, ¿no? Para poder, eh, pues, encontrar un punto, ¿no? De acuerdo y que las energías renovables, pues, se puedan desarrollar, eh, teniendo beneficios para cada uno de, de los actores, ¿no? y también pues eh, a través pues evidentemente del gobierno ¿no? eh, como ya eh, lo mencioné pues estableciendo programas ¿no? eh, donde la gente pueda conocer el tipo de tecnología no existente donde pueda eh, incluso visitar eh, lugares ¿no? instalaciones no actualmente por ejemplo se está construyendo un, un parque solar en la central de abastos ¿no? por ejemplo para ver un poco de qué se trata, ¿no? Y ya con base a, a lo visto, pues, y la información técnica económica, pues, ver si se si tiene el interés o no. Y, y obviamente, esto acompañado con el, el apoyo del gobierno, que puede ser a través de subsidios o de entidades financieras que se dedican también a otorgar créditos, ¿no? Para instalar estas tecnologías, porque bien lo comentaba en su momento Julieta no está tan accesible aún en cuanto a los costos ¿no? pero si nos podemos a hacer el escenario de la evaluación financiera pues el retorno de la inversión está en promedio entre 4 a 5 años ¿no? y la vida útil ejemplo de los sistemas fotovoltaicos puede ser hasta de 25 a 30 años ¿no? es decir que podríamos tener 20 años de energía pues gratis prácticamente porque recuperamos la inversión en 5 años ¿no? Eh, y para calentadores solares, pues es de ahí de 15 a 20 años de vida útil, ¿no? Entonces, igual podemos tener 15 años de, de agua caliente, ¿no? Dándole pues, el correcto mantenimiento a los equipos, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es lo, lo fundamental, ¿no? Entonces, ¿el retorno de inversión para paneles es entre 4 y 5 años? Sí. Y el tiempo de duración, o sea, la vida útil de la tecnología es hasta 30 años. Exacto. Y en el caso de los calentadores solares, la, el retorno de inversión sería de 3 a 5 años. 3 a cinco años. Pero fíjate que es, yo me baño con, con calentador solar de agua desde los 15 y, y no quiero decir <laughs> mi edad, pero ya van más de, de 15 <laughs> años sí. de vida útil. Este, sí. En realidad es un poco más, ¿no? Este, sí. Sí. Si se tiene un buen mantenimiento. Ajá. Uh -huh, perfecto. Correcto, sí. Muchas gracias. Y eh, relacionándolo con este tema en que comenta Gloria que todos los miembros de la sociedad, todos los grupos sociales tienen que participar de alguna manera en esta transición energética justa y aprovechando que somos un panel de puras mujeres, uh -huh. Julieta, eh, ¿cuál sería tu punto de vista sobre la participación de las mujeres en la transición energética justa en ciudades? Bien, bueno, eh, en primer lugar, pues incluir obviamente en los equipos técnicos y de tomas de decisión a mujeres, ¿no? Que puedan este, aportar su perspectiva, pues capacitar, ¿no? De, desde formar a, hasta mujeres técnicas en que capaciten a sus comunidades sobre el acceso de estas tecnologías, creo que también hay una gran oportunidad donde ya no se vean que estos, pues oficios o... Eh, Perfiles. Perfiles son lo, lo técnico, siempre está vinculado a lo masculino, ¿no? Sino que también, pues, es una gran oportunidad de generar empleo hacia las mujeres, ¿no? Que, que sea como equilibrar ahí un poco la balanza. Y por otro lado, pues, que también cómo hacerlo accesible en las mismas viviendas, ¿no? Nos guste o no, en la vivienda son estos espacios privados donde las mujeres, pues, por los roles de géneros asignados, estamos. Este, ahí, bueno, se nos asigna la mayor parte de nuestro tiempo por las tareas de cuidado que tenemos que llevar a cabo. Entonces, pues está muy vinculado, ¿no? Este, esta transición energética con estas tecnologías en la vivienda, que es donde habitan, pues casi la mayor parte del tiempo, las mujeres jefas de familia, etcétera, ¿no? Al cuidado de las personas. Entonces, por ahí se puede hacer un vínculo interesante también, ¿no? De, de capacitación y de eh, difusión de esta información en sus comunidades, justo porque ellas son, nos guste o no, las que están a cargo de pues que los hogares funcionen, ¿no? Dentro de nuestras ciudades, en muchos casos. Sí, coincido contigo. Eh, también es eh, dejar de ver la transición energética como un tema meramente técnico, ¿no? Uh -huh. Creo que todavía hay un sesgo disciplinar al respecto y, pues, tiene que ver con que justamente primero fueron, no sé, especialistas en física, uh -huh. en ingeniería, después ya entraron incluso economistas y al final estamos entrando los sociales, pero es sumamente importante justamente para ver esto que comentas, ¿no? Los perfiles técnicos ha, ha, en ocasiones dejado de ver estas, estas cuestiones y. Y pues justamente se han diseñado proyectos que tal vez no han sido tan exitosos o al menos no tan exitosos en la parte social. Porque no ha habido un acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Aquí, aprovechando que uh -huh. también somos una ingeniera especialista en energía solar, eh, arquitecta y urbanista, y yo de la parte social, pues me parece que estos diálogos se tendrían que, que ver más, ¿no? Más en, en otras arenas y en la toma de decisiones. Gloria, tú que nos pudieras comentar al respecto y también no sé si nos puedas platicar un poquito cuál ha sido tu experiencia o, desde tu punto de vista, cómo están participando las mujeres en la transición energética justa. O no, sí. o injusta. No injusta. <laughs> bueno, eh, sí, complementando igual lo que dice Julieta, ¿no? Eh, es importante, eh, hablando de la democratización, lo mismo, ¿no? Eh, que todos los actores puedan participar, porque finalmente puede sonar un tema muy técnico o que compete a gente especializada, pero al final todos tienen que aportar algo, ¿no? Eh, desde la parte pues, eh, social, ambiental, eh, la gestión de los residuos, eh, todo, todo confluye, ¿no? eh, Pues para que se logre, digamos, desarrollar un proyecto de cualquier tipo de la buena manera, ¿no? Y respecto a la transición energética justa pues igual, ¿no? Eh, complementando, eh, pues, la, las ideas de ambas, ¿no? Eh, es muy importante el rol o el desarrollo ahora, eh, pues, de las mujeres, ¿no? En, en el sector energético. Eh, veo más incorporación de, de mujeres, ¿no? En temas técnicos, ¿no? Eh, incluso en la parte de supervisión, o sea... Tareas muy específicas que antes era concerniente solamente a los hombres y que ahora, pues, están las mujeres ahí, pues eso me da mucho gusto ¿no? Eh, verlo, ¿no? Muchas gracias. Y en el caso de la arquitectura y el urbanismo y en relación también con temas ambientales, ¿tú cómo ves el panorama en cuanto a género, Julieta? Mm. Ay, es. Que, bueno, es que en general. Vivimos esa transición de equidad de género, apenas como que se está abriendo un poquito. Eh, son dos temas muy, muy bueno que apenas están como logrando colocarse con fuerza dentro de qué hacer disciplinar, no de la arquitectura y el urbanismo, que son disciplinas que de origen responden a otras, a otros principios, no como lo económico y lo la eficiencia. Eh, entonces, lo ambiental es un principio que responde a, o sea, cómo hacer esto sostenible en el tiempo, ¿no? Más de dar resultados de, en el corto plazo. Es un tema que se, se involucra, pero no con fuerza ni con la relevancia que debe ser, ¿no? Siempre se le da prioridad a otros temas como la funcionalidad, los costos, el tiempo. Lo ambiental es algo accesorio que se le coloca después al que se define todo lo, lo anterior. Y la cuestión de género, pues las mujeres también se nos da poca posibilidad de estar en posiciones con jerarquía en la toma de decisiones de esos aspectos, ¿no? Entonces realmente creo que todavía hay mucho, muchas brechas que resarcir eh, para lograr primero posicionarnos, que nos, se nos dé la oportunidad de posicionarnos en esos cargos con toma de decisión. Y dejar de verlo ambiental como algo accesorio de la arquitectura ¿no? y, y de las ciudades, sino como un elemento más con el que se debe planear y diseñar desde un principio ¿no? y que sea prioritario. Creo que por ahí todavía están grandes desafíos. Sí, coincido. Además, creo que también en cuanto a disciplinariamente, también hay otro sesgo, porque se piensa que género y energía es que ingeniera se involucre el más, pero no todos los demás perfiles o personas, eh, no sé, mujeres en localidades que hace rato comentabas, Julieta, que uh -huh. cómo pueden participar también en una transición energética, también tienen algo que decir, aunque no tengan una formación técnica o especializada en ingeniería, también se tienen que tomar sus puntos de vista. No sé si tengan algún ejemplo o algún, no sé, conozcan algún caso exitoso o no de participación de mujeres en esta transición energética, aunque no sea en sus ciudades, también en, en localidades rurales. Uh -huh. Bueno, quizá yo conozco ahí algunos programas que se han intentado hacer justo en, en comunidades, donde eh, empresas eh, privadas sobre todo eh, han ido a instalar, pues, aunque sea un sistema muy pequeño de energía fotovoltaica. Y en donde, a su vez, eh, les han enseñado a las comunidades a, a dar el mantenimiento o hacer el uso, ¿no? de, de la energía solar, ¿no? Y, eh, pues, obviamente se ha aplicado tanto a hombres como a, para mujeres, porque bien como dice Julieta, pues, eh, al final son las, las mujeres, las amas de casa, las, ¿no? las que se encargan, ¿no? eh, pues, de la gestión de una, de una familia, de una casa, ¿no? Eh, ahí he visto la parte de éxito, digamos, pero igual coincido con lo que ella dice en la parte de la toma de decisiones. Creo que sí, hace falta más la incorporación de mujeres, ¿no? Porque, pues sí, todavía hay algunos sesgos o brechas que romper, eh, y a lo mejor eh, hay grupos que no lo hacen intencionadamente. Sino simplemente porque así siempre se ha hecho ¿no? durante años, ¿no? Pero pues sí hace falta eso más la, in la incursión de las mujeres en la toma de las decisiones. Sí, coincido. Sí. Y por ejemplo, también además del sesgo por género, tenemos otro sesgo, incluso una deuda en el urbanismo, y, y ahorita me platicas cómo está en la energía. Eh, de que pensamos solo, únicamente en las capitales o en las grandes ciudades. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la Ciudad uh -huh. de México, pero no sé si también conozcan otros casos de ciudades más pequeñas o intermedias en donde se haya, uh, no sé, uh, uh, eh, tenido éxito en alguna política o programa de tecnología o de transición energética igual empezaré yo eh, <laughs> y no sí. pensar alguna <laughs> Un buen ejemplo eh, bueno igual lo comentaba ya anteriormente a raíz de lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde 2019 se han implantado en ciudades como Sonora y con el plan de Sonora a nivel energético y en la ciudad de Guadalajara me parece eh, pues igual programas enfocados al apoyo de mipymes que es micro pequeña y mediana empresa para instalar eh, pues, las tecnologías tanto de calentamiento solar de agua como de sistemas fotovoltaicos. ¿no? Ahora también, pues eh, en varias ciudades, eh, a mí me tocó estar trabajando en una reconstrucción de un parque solar fotovoltaico en La Paz, Baja California. Eh, ese parque eh, me parece que abastece alrededor del 70% de toda la ciudad de La Paz, eh, Baja California Sur. Eh, y pues es un caso de, de éxito, ¿no? Eh, igual hay varios parques ahí en la zona de un poquito más al, al lado de La Paz, o sea, en Sonora, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, eh, digamos también cada región del país pues tiene su particularidad, ¿no? Ejemplo, pues también los parques eólicos que hay en Oaxaca, ¿no? Por el aprovechamiento del viento, ¿no? Que pues es eh, importante ahí, ¿no? Entonces, igual con la construcción de las hidroeléctricas, ¿no? Eh, que pues ha hecho a su vez la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, sí, ha habido un desarrollo eh, importante, porque también, bueno, igual eh, lo iba a comentar, eh, se tiene el, el documento que se llama PRODESEN, que lo hace la CENER, que es la Secretaría de Energía, y el PRODESEN... Eh, digamos con datos estadísticos, pues eh, pone escenarios ¿no? del desarrollo de las energías renovables, o sea, es como el, todo el plan uh -huh. eh, pues, a nivel de energía del país, ¿no? Eh, y tiene ahí planteado que, bueno, a partir del 2019 hasta el 2022, eh, pues se ha hecho una transición ¿no? eh, de la energía convencional, es decir, pasó del 100% al 75%, es decir que se ha cubierto el 25% en total, ¿no? Eh, por energías limpias, ¿no? Y pues bueno, se tiene planteado que por ahí desde el 2040, pues puede crecer hasta el 35, 40%, ¿no? Pero pues esto igual depende de muchos factores, ¿no? Que la sociedad contribuya a esto, que el gobierno contribuya y que la industria privada, pues también contribuya, ¿no? O sea, son pues todos los entes que tienen que unirse. Eh, porque, como bien dicen, es mejor el trabajo en equipo que individual, ¿no? <laughs> y aplica para todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería mi comentario. Claro, bueno, ahí en los casos que mencionas son eh, di diversos, ¿no? Porque en el caso de Oaxaca también, ahí sí no estaríamos hablando de transición energética justa, sino, sí. sino sí. cuestiones, de, pues precisamente de de profundización de desigualdades uh -huh. y otras cosas bajo el argumento de las renovables, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces justamente por eso eh, que es un tema desde los sociales, ángel. ajá, nos sí. gusta mucho ponerle sí. este adjetivo justo para identificar programas y proyectos que, pues, no solamente se venden a partir de esta cuestión de la minimización de, de la emisión de gases de efecto invernadero, sino que también traen, pues, eh, pues un desarrollo equitativo, ¿no? A uh -huh. las localidades y a las ciudades. Sí, yo creo que yo me lo llevo de tarea. Eh, justo ahorita tratando de recordar, no me viene a la mente, pero creo que es un ejercicio muy importante empezar a hacer como esos repositorios de buenas prácticas de en, este, en nuestro país donde se están generando estas iniciativas de que vengan de abajo hacia arriba, ¿no? Creo que hay que buscarle, pero seguro existen in iniciativas muy interesantes y empezarlas a documentar también porque... No se, no se visibilizan tanto como otras inicia iniciativas que ya hay de recolección de agua, de huertos urbanos, pero sobre este tema de transición energética justa, derecho al sol, hay que empezar a hacer ruido porque pues es un tema ineludible y que no está tan presente, ¿no? que es otra vez regresar a cómo, volver a cómo hacerlo presente y empezar a visibilizar esas iniciativas para que se puedan replicar completamente de acuerdo porque estaba revisando varios artículos para una investigación sobre este tema precisamente y me encontré que había muy poquititas investigaciones uh -huh. sobre acceso solar derecho al sol transición energética uh -huh. justa esa todavía un poco más pero el tema del acceso solar solo me encontré tres uh -huh. y una solamente tenía datos digamos de investigación de campo los demás eran a nivel teórico y pues es un vacío que a mí me preocupa mucho porque el desarrollo inmobiliario continúa, eh, los cambios en las ciudades eh, están completamente acelerados, no solamente en la capital sino también en otras ciudades, por ejemplo pues yo soy originaria de la ciudad de Toluca uh -huh. y también observamos varias de estas cosas de las que hemos platicado, entonces pues creo que es buen momento para empezarlo a poner sobre la mesa visibilizar el tema y también hacer pues un llamado a estudiantes, ¿no? A que hagan claro. pues, sus investigaciones de tesis, ya sea de licenciatura, maestría doctorado sobre este tema para que podamos ir conociendo mejor la situación actual. No justamente la semana pasada estuve en un seminario de estudios críticos urbanos uh -huh. y, bueno, pues hablábamos de más o menos cuáles eran las desigualdades en el acceso a varios recursos. Y había, por ejemplo, está más claro cuál eran las desigualdades en el acceso al agua, en el acceso a los servicios médicos, en el acceso a la vivienda, en el acceso a los parques, por ejemplo. Pero en el tema del acceso solar, pues no hay una cartografía uh -huh. que nos permita ubicar claramente eh, cuáles, pues, las brechas más importantes dentro de las ciudades, incluso a nivel nacional. Entonces, bueno, pues creo que... Es momento de, de generar investigación al respecto. Claro. Y pues también agradezco a la UNAM, ¿no? Por darnos este espacio para empezar a divulgar este tema. Eh, pues ya como para ir cerrando, Gloria, pudiera Compartirnos algunas reflexiones sobre el tema, e ir redondeando lo que has comentado hasta el momento y también pues, hacer alguna invitación a nuestro público televidente para que pudiera animarse a instalar este tipo de tecnologías. Para cerrar, bueno, pues eh, resumiendo un poco, no eh, creo que es importante eh, lo que ya comenté: la participación de, de todos los entes de la sociedad. Eh, eh, la igualdad ¿no? en cuanto a mujeres y hombres en, en pues el, el, el trabajar ¿no? sobre la incorporación de las energías limpias ¿no? en, en la ciudad y en el país. ¿no? Y eh, respecto a eh, ya se me fue el, la, la otra pues como invitarías sí. a las personas ah, la a que... invitación sí claro no pues como ya lo comenté yo trabajo para la Ciudad de México eh, en la Ciudad de México hay una Dirección de Desarrollo y Sustentabilidad Energética eh, ustedes pueden acercarse a nosotros, pues basta con eh, contactarnos. Eh, si ustedes googlean Ciudad Solar, pues ahí pueden encontrar la página de la dirección y a su vez el programa que se llama Energía Solar para la Ciudad de México. Y eh, nosotros, bueno, recibimos sus datos de contacto, eh, nosotros les enviamos la, la lista o, digamos, de documentos que tienen que enviar y. Eh, Después hacemos una evaluación técnica económica donde tal cual les enviamos un reporte de qué tecnología les conviene instalar de acuerdo a sus consumos energéticos, tanto de energía eléctrica como de gas, el espacio disponible con el que cuentan para instalar este tipo de tecnologías. Y ya una vez que ustedes evalúen el reporte, pues podemos proceder. Al, a, o avanzar, digamos, con el proceso hasta llegar a la instalación de su sistema. ¿no? Entonces, pues les invitamos a eh, entrar a la página de Ciudad Solar. Muchas gracias, Gloria, sí. por la invitación. Julieta, un comentario para ir cerrando ya que quieras redondear eh, pues, tus reflexiones anteriores. Creo que es momento de empezar a cuestionarnos de dónde viene la energía que utilizamos cuando cargamos nuestro celular. Y de qué manera podemos ser partícipes ¿no? en su producción y que esta sea una forma limpia. ¿no? Nos llegamos a cuestionar y movernos esas conciencias, podemos empezar a generar estos procesos de autoaprendizaje, de investigación, de concientización, donde justo nos, nos, nos surge el interés de involucrarnos en este tipo de programas que menciona Gloria. Bueno, pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero ha sido un placer platicar con ustedes dos. Muchas gracias por estar aquí, por sus puntos de vista y por haber compartido con nosotros tanto sus experiencias en campo como lo aprendido en su formación en esta casa de estudios. Y bueno, pues muchas gracias eh, a las personas que nos estuvieron viendo en casita. Los invitamos a que sigan viendo esta programación, el Mirador Universitario, ya que sigan el programa Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, en donde va van a ver más capítulos muy interesantes con investigadoras e investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Nos vemos y hasta la próxima.